40 ciutats de l'estat espanyol i també d'altres 15 països més. Ens hem convocat en aquesta plaça, la nostra plaça, la plaça del 15 de maig, la del poble, per commemorar el segon aniversari del moviment ciutadà 15M, que va néixer un diumenge com aquest fa 2 anys. Des de llavors hem lluitat per exigir un canvi global i per construir aquest altre món possible. I només des de la unitat podrem aconseguir-ho. Per això, assemblees del 15N i 40 col·lectius en lluita al País Valencià, totes agrupades en totes juntes, us animem a unir-nos per defensar-nos dels atacs constants dels governs il·legítims, de la troika i dels mercats financers. Diguem-ho clar, del que estem parlant és d'una guerra declarada per part de l'1% al 99% de la població mundial. Una guerra on les armes que empren són la por, les retallades i la pobresa. I els botxins són els poderosos a la col·laboració dels seus polítics servils a la seva causa. I les víctimes són nosaltres. Som tu, jo, les nostres famílies, les nostres veïnes. Eixim al carrer perquè estem indignades, perquè estem emprenyades, perquè estem enfurides. Indignades cada vegada que retallen en pensions i subsidis d'atur i rebaixen els salaris i pugen els impostos o augmenten la edat de jubilació o suprimeixen els serveis públics i ataquen el temps als funcionaris o desmantelen la sanitat i l'educació públiques. Emprenyades de veure com sí hi ha diners per salvar la banca podrida i no per rescatar les persones. Enfurides al veure com les persones dependents es queden sense atenció, com els immigrants es moren a les portes de les urgències o a les seues cases per no tenir una targeta sanitària, o com persones angoixades es lleven la vida quan van a ser desnonades. En sonen més de 6 milions de raons per ser aquí, a la plaça, per cridar d'indignació per les famílies que ja no poden mantenir-se i passen fam. El primer dret social ha de ser garantir l'existència de les persones. No hi ha una majoria silenciosa. Adonis, senyor Rajoy i companyia. El poble està així. El poble està al carrer perquè hem despertat i ja no ens creiem les vostres mentides. Estem fartes que ens criminalitzen i ens diguin terroristes per protestar pacíficament, per reclamar el que és nostre i que ells, els de dalt, ens estan robant. Fartes que els que ens governen utilitzen la violència física contra nosaltres i els nostres per demanar el que és just. No hi ha llibertat sense dignitat i anem a lluitar per això. Per tot això, us animem, que us uniu o que continuem treballant en qualsevol col·lectiu per a posar en marxa accions concretes i alternatives possibles per crear un sistema que sí ens es presenta. El poble unit mai més serà vençut. Sí es pot, sí es pot. Ahora os habla la señora guerrillera. Para que gritemos a la señal de todos a una vez es muy fácil. Señor pirotécnic, pod comenzar la revolución. Soy generación Nini.
ni capitalismo, ni patriarcado. Son dos cabezas del mismo monstruo. Si dejamos a uno vivo, el bicho se reproduce. Vale. ¡Valencians! ¡Valencianos, guapo y re bonito, re precioso, extraer de Madrid a mí! Perdón por el calentón, pero a veces me posee el espíritu de Rita Gintoni. Dejar de reír, saco las excavadoras a la calle. Yo no sé vosotras, pero yo me río por no matar, porque esto es un genocidio. No estamos viviendo, estamos sobreviviendo. Germanes, germans, avant, sempre avant, en memòria i dignitat. Germanes, germans, tot és el nivell! Senyor pirotècnic, pot començar la revolució! A continuación, la portavoz de la plataforma de afectados por las hipotecas. Un saludo a todas y todos. En nombre de la plataforma de afectadas por las hipotecas, desde aquí, en la plaza en la que nos encontramos hace ahora dos años, queremos, en primer lugar, trasladaros nuestro agradecimiento por el apoyo de las asambleas del 15M y que individualmente tantas y tantas personas nos habéis prestado durante estos dos años. Apoyo para detener decenas de desahucios en esta ciudad o en otras muchas ciudades y pueblos valencianos como Gandía, Aldaya, o Mislata, o Torrente, Albacete. Apoyo con vuestra participación en las protestas frente a las oficinas bancarias, firmando o recogiendo firmas para la ILP, o vuestro apoyo en los scratches las pasadas semanas, cuando tratábamos de inculcar algo de sensibilidad, de humanidad a esos frívolos que dicen representarnos. Gracias a todas y a todos. Vuestro apoyo. Vuestro apoyo nos ha dado aliento. Nos animaba cuando llegaba la comisión judicial y los procuradores al servicio de la banca. Nos ha permitido resistir, pacíficamente, pero resistimos. Cuando gentes vestidas de uniforme se acercaban decididos a hacer cumplir la orden de dejar a otra familia sin techo. Me llevo mal con los micrófonos. Dice el poeta Ernesto Cardenal que la solidaridad es la ternura entre los pueblos y entre los de abajo. Bendita solidaridad que nos hace fuertes. Bendita nuestra solidaridad que nos mantiene en pie y nos ha hecho llegar hasta aquí. Ella es el combustible para impulsar la voluntad popular. Con ella se construyen los movimientos de reivindicación y solidaridad en los con los movimientos de reivindicación y con ella se aceptará finalmente la voluntad ciudadana. Y además queremos deciros que la plataforma de afectados por las hipotecas vamos a seguir necesitando de todo ese apoyo y solidaridad en los próximos meses. Este es el segundo mensaje que queremos daros esta tarde. Estamos más indignadas que antes, porque ya sabéis lo que ha pasado, ¿no? Hemos llamado a la puerta del Parlamento, con la representatividad de más de 1.400.000 ciudadanos y ciudadanas apoyándonos, y hemos recibido el no como respuesta. ¿No? No a la moratoria de los desahucios en tiempos de crisis. No al
alquiler social para cada familia que pierda su vivienda. El PP nos ha respondido que la banca va primero y las personas afectadas por las hipotecas después. Han decidido ser insensibles, no escuchar a la clarísima mayoría ciudadana favorable al derecho a la vivienda y a una solución justa a la estafa hipotecaria. Prefieren unas cortes que estén de espaldas al pueblo, pero cercanas a la banca. Porque seguramente tenían, tanto como perder los favores de la banca, el que un sí a la ILP hubiese señalado una vía. Temen que hubiese cundido el ejemplo y que en otros colectivos maltratados se iniciase el camino, no solo de la protesta, sino también de la desobediencia, del escrache, de la resistencia. Eso temen, el contagio de la lucha popular. Teníamos razón hace 2 años, cuando en esta plaza se coreaba: que no nos representan. Si alguien tenía dudas, hoy es claro. El Parlamento y el Senado están falseando la democracia. Conscientemente y sin escrúpulos, falseando la democracia. Una mayoría absoluta del PP es una dictadura absolutista de la oligarquía financiera y de sus negocios. La nueva ley hipotecaria que preparan solo hace pequeños cambios para que lo principal siga igual. En unos meses se pondrá de nuevo en marcha la máquina de desahuciar. Habremos conseguido que las deudas sean un poco menores, algunos cientos de desahucios menos, pero el grueso de quienes están amenazadas con perder sus casas seguirá sin soluciones. Así que no nos engañemos. Tenemos unos meses duros por delante, con desahucios, con disputas en los juzgados, multas, seguro que con más víctimas. Pero no vamos a perder la confianza, no vamos a rendirnos. Estamos decididas a seguir luchando. Aprenderemos a estar más organizadas. Qué mal me está saliendo hoy. Bueno, no vamos a rendirnos, estamos decididas a seguir luchando. Eso ha quedado claro, ¿verdad? Vale. Pues espera que me encuentre. Denunciaremos las miles de casas vacías de personas y decididas y dedicadas a la especulación. Pasaremos a ocupar tanto bancos como las viviendas que se nos arrebatan. Y para todo eso os seguimos necesitando, a vosotras, a vuestra solidaridad. Necesitamos que las asambleas del 15M sigan vivas, alegres y participativas. Y también necesitamos, claro está, a todo el resto de colectivos y organizaciones que hoy hemos convocado desde la unidad esta manifestación. A todos y totes, la protesta seréis. Solidaridad, desobediencia, unidad. ¡Sí es pot! A continuación, la portavoz de la Asociación de Víctimas de la Ciudad.